igualdad de oportunidades. Cuídame, Tajín. Sean bienvenidos todos y esperamos la presencia de cada uno de ustedes. Donde ponemos ya prácticamente lo que es el barro en greña, que le llamamos en greña o en bruto. Aquí revolvemos los dos tipos de barro, barro blanco, barro negro. Precisamente aquí en esta parte es para remojar y poder batir para poder sacar lo que es la crema, lo que es la crema del barro, en el aspecto de que prácticamente se tiene que tamizar. ¿Por qué? Porque se tiene que quitar prácticamente todo lo que es las impurezas, lo que es basura, tierra, arena. Prácticamente lo que nosotros vamos a ocupar y lo que se trabaja en la talavera viene siendo lo que es el barro en sí, lo cremoso, la pura cremita, como le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, una vez estando ya revuelto el barro, empezamos a colar.
Esto es lo que es la crema del barro. Lo más, o sea, lo que es el barro puro en sí. Esto lleva 20 días y apenas ahí va, por los climas y los tiempos. Pero de hecho son un mes más o menos, todo dependiendo el clima, cómo nos ayude. Y esto ya prácticamente, de esta parte prácticamente nosotros todavía tenemos que meter en la parte de adentro y ponerlo en tabiques. ¿Para qué? Para poder ya que sea algo más plástico, como si fuera una plastilina, ya para poder empezar a trabajar ya sea en torno, en molde de forja. Para darle encima del tabique, para darle la textura. De hecho, se tiene que poner como sándwich para poder deshidratarlo más parejo. Tabique abajo, tabique arriba, precisamente para ello, para darle esa. De hecho, vamos a empezar a pisar el barro para quitarle todo lo que son los pedazos duritos cuando se pone al sol, para emparejar el barro y ya se pueda trabajar uniformemente. Ya le saca todo el aire. Una vez estando, se entalla, se hacen los cubos para empezar a trabajar. Empieza una vez el barro pisado, ya se le da, le llamamos el sobado o amasado. En esta parte ya prácticamente estamos preparando para poder empezar a hacer pieza, de cualquier tipo de pieza. ¿Qué está haciendo el maestro? Cuando el Espíritu Santo ilumine de luz tu inteligencia. El que se atreve a amenazarnos con la ruina del templo. ¡Cerebre!
¡Yo quiero salvo! Buenas noches, nos vemos en el 2024. Gracias.